está pasando ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Ana Rosina Troncoso con una información en desarrollo, y es que en estos momentos se encuentran sentados a la mesa del diálogo dirigentes de la ADP con autoridades del Ministerio de Educación en busca de llegar por fin a una solución al conflicto que los afecta. Pasamos con Susan Castaño en vivo, que tiene detalles. Susan, buenas tardes. Buenos días. En estos momentos nos encontramos precisamente en las afueras del Salón de Conferencias Ercilia Pepín, donde se está llevando a cabo un encuentro entre el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministro de Educación, Andrés Navarro. Pasadas las 10 de la mañana arribaron a la institución, precisamente a la sede del Ministerio de Educación, miembros del gremio, y nos contaron cuáles son los puntos de agenda que se van a abordar en este encuentro. Escuchemos a Fran Sabino. Aprendimos en el campo que en el camino se arregla la carga. Lo que no se trate aquí, o lo que no es de la competencia, en este caso como vocero oficial del sindicato, luego el Comité Ejecutivo Nacional hará una rueda de prensa y le haremos saber, cayendo ya prácticamente la noche, a la opinión pública nacional, los resultados de este encuentro. Le dijimos claramente a la opinión pública nacional desde hace días que enviamos una comunicación al señor ministro de Educación diciéndole que queríamos este encuentro firmado por los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Venimos al encuentro, ustedes son personas sensatas, agradecemos esta oportunidad que nos dan ustedes para comunicarle al mundo, al Magisterio Nacional, al país, de que hoy se reúne el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. La agenda tiene lo que son los... Siendo precisamente las 10:30 de la mañana inició este encuentro. Previo a esto intentamos conversar con el Ministro de Educación, pero esto no fue posible. Lo que sí se sabe es que van a abordar temas en la ordenanza 24-17 sobre el aumento salarial, el aumento por evaluación de desempeño, entre otros temas contenidos en esta normativa. Aún se desconoce si van a abordar en el día de hoy la designación de los 18 directores de las regionales, que es el conflicto que mantiene a ambas partes en suspenso. Por el momento son los detalles que tengo, más adelante seguiremos ampliando, estamos aquí a la espera. Reitero nuevamente, aún no se precisa qué temas de agenda están abordando, pero lo que sí se sabe es que están abordando acuerdos arribados de marzo del 2017. Con esto, retorno contigo al estudio. Bien, Susan, muchísimas gracias por tu reporte y, por supuesto, pendientes del desarrollo de estas conversaciones que, bueno, no solamente afectan al gremio y al Ministerio de Educación, sino a todo el sistema educativo nacional. Ustedes sigan en sintonía con CDN.